Que si te quiero, que si me muero de amor por vos. Que si te escribo, que si me olvido. Si somos uno, si somos dos. Sin compromiso pido permiso, luego aterrizo y digo que no. Justificando, retrocediendo y dando más vueltas que un caracol. Un día te robo, te hago ceniza, pero me guardo tu camisa como almohada. Me habrá echado algún hechizo ese azul plomizo, niño de Marte, noche de sol. Pero aterrizo y digo que no. Desenredando tanto entrevero en este colchón. Que sin tus manos, que sin tu risa, cardo ceniza y yo sin los dos. Y vos sin prisa vas con la brisa, pero volvés como chaparro. Quiero tus manos, tu voz de hija y tus palabras como algodón. Que no me llames, que no me exijas, que no me guardes ningún rencor. Será pecado, será avaricia, tanta delicia tendrá perdón. Me habrá echado algún hechizo ese azul plomizo, niño de Marte, noche de sol. Todo es incierto, mar y desierto, y de sed me muero en los dos. De sed me muero en los dos. Bienvenidos a una nueva edición de Torre de Sonidos, aquí en la pantalla de Litus. Estamos en este séptimo piso del edificio Ética de la Universidad Nacional del Litoral. Como ya veían y escuchaban, con música en vivo, con esa música que a nosotros nos gusta. En este caso también con un reencuentro musical. Un reencuentro musical porque la artista que tenemos aquí en piso junto a su banda, bueno, a lo largo de un tiempo estuvieron aquí en Santa Fe, luego ella emprendió un viaje al exterior, y ahí, bueno, su cabeza se transformó en una mixtura musical, una fusión musical de un montón de cosas que fue tomando como esponja. Y bueno, luego, nuevamente aquí en la ciudad de Santa Fe, con todos esos conocimientos y el reencuentro también con músicos santafesinos, y salió esto que están escuchando, que están viendo y que van a compartir a lo largo de esta emisión de Torre de Sonidos aquí en Litus. Estamos con María Paula Rodríguez y la saludamos y vamos a charlar un ratito. ¿Cómo va? Muy bien, hola Maxi, ¿qué tal? Bueno, lo que decíamos, un viaje sonoro, así también es. Un viaje en la vida privada, uh-huh. Un comienzo hace algunos años, pero en el medio también está este viaje con una incorporación de un montón de cosas que vamos a estar charlando a lo largo de esta entrevista. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Desde muy pequeña, ¿no? ¿Con la música? Sí. Sí, mi papá toca la guitarra, canta, y desde muy pequeña tengo como el recuerdo de... De hecho, tengo grabaciones uh-huh. a dos voces, que yo creo que tenía 3 años, con mi papá haciéndome segundas voces de canciones tipo Manuelita, esas cosas. Uh-huh. Siempre me incentivó mucho, así mi familia, a cantar y a tocar. Y él era... hacía música por hobby, ¿no? Pero terminó también dirigiendo el coro ahí en el Centro Friulano. Entonces tengo esos recuerdos de participar de eventos musicales desde muy pequeña. Y después, a los 8 años, fui a la orquesta de niños acá de la provincia a estudiar, uh-huh. hasta los 15 más o uh-huh. menos, que fue cuando dejé la orquesta. Y dejé la orquesta, pero continué, digamos. Dejé la flauta, dejé el camino de la música clásica para ir a cantar, a estudiar canto y a la música popular. Uh-huh. Y nunca paré. Bueno, cantante, obviamente flautista, también compositora a lo largo uh-huh. de todo este tiempo. Y ahí llegábamos a la adolescencia. Estos estudios, uh-huh. ya
un poco terciarios, universitarios, la posibilidad de un viaje, de desprenderse un poco de esta querida ciudad de Santa Fe. Hay un vínculo entre la Universidad Nacional del Litoral y una universidad de Brasil y la posibilidad de ir para allá, ¿no? Eso, apareció medio que por arte de magia porque un amigo estaba tratando de hacer esta beca y le surgió otra y estaba con todos los papeles para llenar cuando le apareció que tuvo la otra aprobada y me los dio en la mano y me dijo, mirá, yo los estoy por presentar ahora, presentalos, es para ir a la Universidad Federal de Santa María. Y los presenté y fui la única que se presentó. Inclusive yo no cumplía con absolutamente todos los requisitos porque no tenía como más del 50% de la carrera aprobada, pero al ser la única que presentó, tenía ya más del 40% de la carrera adentro y fui con la carrera de canto, ¿no? En el Instituto Superior de Música a la UFSM en Santa María. En Santa María. Ajá, bien. Acá ya habías estado con Carlos Aguirre, bueno, con diferentes formaciones. Incluso también este tributo a Bob Marley con Sones Raíz, cantando también en inglés. Y todo eso lo hice después. Después del primer viaje. Del primer viaje, claro, exacto. Porque fueron dos viajes en realidad. Exacto, fue como un primer viaje con el que donde fui a conocer. Ajá. Yo lo que sí hacía acá era cantar música brasilera desde siempre. Me gustó, sentía como un llamado así muy grande, una afinidad muy grande con la música y con la cultura brasilera. Bueno, que nos pasa a muchas personas acá, ¿no? Como que tenemos esa cosa así de abocarnos y estudiar a veces músicas de afuera y tratar de hacerlo lo mejor posible y estudiar todo lo cultural que da como fruto esa expresión musical, ¿no? Entonces ya había aprendido portugués así, tratando de imitar a Elis Regina y tratando de entender lo que cantaba. Porque acá en la orquesta, cuando yo dejé para dedicarme a la música popular, mis profesores en ese momento eran todas las personas del Jazz Ensemble. Claro. Y estaba Cacho Hussein, que me invitó, que fue mi primer partener ahí, que me acompañó a cantar y que me guió un poco en el inicio y me presentó el Bossa Nova y ahí yo me enamoré de toda esa música. Cuando surgió esa posibilidad fui a ver, a realmente vivir esa cultura. Y allá empecé a cantar mucho más en escenarios y cuando volví, bueno, como con esa firmeza ya de saber que era eso lo que quería hacer, terminé junto con Carlos Aguirre, en el grupo de Carlos Aguirre y con Son en Raíz. Eso fue a la vuelta del intercambio. A la vuelta del intercambio, que fue el primer viaje. Dialética, contratempo, no meu silêncio profundo, bem-querência, inspiração. Recomeço se expressa atrás das trincheiras das artes e cantada de jeito sem pressa. Música.
museo recome su cispresa. Atrás das trincheras das artes e cantada de jeito. Es muy importante lo que estás diciendo, sobre todo con estos primeros conocimientos que tiene alguien con respecto a una música de un lugar, en este caso de Brasil. Bueno, nombrabas a Elis Regina. Hay muchos grandes en Brasil, pero es como que todos tenemos un concepto o algo conceptual armado de la música brasilera, como lo debe tener un brasilero del tango, como lo debe tener, un japonés del folclore, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero después, cuando estuviste allá, empezaste a conocer otras cosas. Sí. Y sobre todo más esta relación de lo que era la música de Brasil, pero más ligada al pop, a otro tipo de folclore de allá. Y comenzó un nuevo viaje, ¿no? Sí, fue muy bueno. En principio fui al sur de Brasil, claro, también, que es como una cultura muy parecida a la nuestra. Son gaúchos, les llaman, ¿no? Y tienen también chamamé y como el rajido doble, y tienen muchos ritmos. Compartimos, digamos, toda esa tradición también gaucha. Pero también son brasileros, sí, comen feijão y arroz y samban. Y una cosa que me chocó mucho fue que toda la música que yo cantaba acá y que era como para mí lo popular de Brasil, lo más conocido, en realidad ya era lo más antiguo. Claro. Ya prácticamente no se escuchaba, como si yo te dijera, bueno, tal vez nosotros en eso somos un poco más melancólicos y seguimos escuchando tanto. Sí, escuchar Volver, por ejemplo. Claro, ¿no? ¿Viste? Pero se toma como una música representativa de una época y no es lo que ahora se sigue trabajando. Tal vez ahora hay relecturas de esas obras con todos los condimentos electrónicos, ¿no? Sí. Hay tango electrónico. Bueno, allá pasa lo mismo, es bossa nova, es algo medio como del pasado, sigue habiendo gente que lo hace, ¿no? Pero no es como la música que se escucha en la radio. También encontrarme como con otra función de la radio en ese sentido, esas cosas así que uno va como descubriendo. Sí, como una invitación a escuchar más que reproducir lo que ya se conoce, ¿no? Sí, sí, extrañaba un poco la radio de acá también. Sí. Extrañaba. Y bueno, allá como encontrarme con un montón de cosas que no conocía, de artistas nuevos y eso, más ligados a la música pop. Y al rock, claro, y a la música, no sé, al rock inglés, ellos son muy así de tomar de los rock ingleses. Rock inglés es setentista o de los 80, sí, más que nada, ¿no? Hay como una cuestión así de la, sí, de la psicodelia, incluso también así muy fuerte, sí, todavía ya los festivales psicodélicos, que acá tal vez hay uno o dos muy grandes, pero allá hay muchos pequeños, medianos festivales, que son un lugar muy bueno también donde las bandas de pequeño y mediano porte van a tocar para un público más masivo, numeroso, digamos. Sí, y, sí.
Y esto también es como una de las cosas que más marca para mí la diferencia cultural así en la cuestión musical, que allá en estos festivales y en la mayoría de los lugares donde tenía posibilidad de tocar en vivo, la gente va a moverse con la música. Se baila. Se baila. Bueno, aquí se prohibió bailar en algún momento, bueno, recordemos. Me lo dijeron, ¿no? cuando vine, yo no lo podía creer porque una de las cosas creo que más me identificaba o me sentía vinculada ahí con la cultura brasileña es que yo siempre fui también muy corporal, hice teatro, me gusta mucho bailar. Y bueno, allá era como que estaba en mi salsa, ir a un recital y poder pararme y bailar sin que nadie me dijera, ¡ay, no me dejas ver! Sí. Eso era como genial. Y bueno, por otro lado, en los bares y lugares así donde había para tocar, tampoco se hacía mucho silencio. Entonces, como que estaba, viste, siempre el pro y el contra. Sí. Se bailaba, estaba re bueno, pero por ahí es como que para apreciar la música... Necesitabas un poco de concentración también del público, ¿no? Tenías que ir a un teatro, ¿no? Claro. Y acá, viste, por ahí hay como lugares que son como un híbrido entre el teatro y el bar, que están muy buenos. Sí. Esos lugares a mí allá, como por lo menos en la ciudad donde yo estaba, ¿no? No existían tanto, por ahí en Porto Alegre, en centros urbanos más grandes estaban. Pero esta cosa así como de ir a escuchar el silencio... No la tenía, pero tenía el ir a poder escuchar la música en vivo y bailarla toda la noche. Bueno, después de una vuelta acá a Santa Fe, ahora ya con una nueva vida, pospandemia, ya con Indayá también, que está aquí. Un hermoso ser que habla mitad portugués, mitad castellano, un lío bárbaro en su cabeza, pero también muy artista y por ese lado. Vimos por lo menos dos facetas en vivo, algo muy ligado al pop, lo que fue justamente el Solar de las Artes, y lo que estás mostrando acá es como una vuelta a eso que vos decías, por lo menos a esos comienzos más yaceros, ¿no? Exacto, sí, en realidad, inclusive cuando yo empecé a componer estos temas, la mayoría son cuando yo todavía estaba acá, después de ese primer viaje a Brasil, que empecé a componer, mi primera música la compuse en portugués inclusive, y la componía pensando en los músicos con los que yo me vinculaba en ese momento, que eran estos con los que toqué aquí, músicos de jazz principalmente, ¿no? Entonces, como una música, o músicos de cámara, como la gente con quien tocaba con Carlos Aguirre, ¿no? Esta música como más tranquila y elaborada desde ese lugar. Pero cuando fui allá también me encontré con toda esta otra realidad bailable, digamos. Claro. Y también quise poder hacer música para que la gente baile y que uno pueda como por lo menos seguirle el ritmo ahí un poco a la música y me atrapó esa sensación. Y lo busqué también. Cuando volví acá, primero busqué mantener esta esencia que quería yo como más movida, digamos, más grubera de las canciones. Y después también, al pasar el tiempo y seguirme encontrando acá con mis amigos y músicos de siempre, quise buscarles también esta otra esencia, digamos, como con la que la había pensado a las canciones. Ya con todo ese otro recorrido, ¿no? Claro, como creo que la cuestión del groove, por decirle de alguna manera, no la quiero perder. Pero sí por ahí como trabajar desde esa sutileza, desde ese detalle que tiene por ahí la música más camarística y el jazz, la improvisación. No perder todo eso, pero que vos puedas como moverte con esa música también, ¿no? Allá también, el primer single que lancé ahí en Spotify, que es Pies Ventana, lo grabé una mañana con un amigo y lo terminamos trabajando solos nosotros dos y su computadora. Porque también la ciudad era pequeña y no había muchos músicos por ahí que si yo le decía una vidala supieran de qué se trataba. Entonces también fue tomando esos rumbos más pop o incluso con elementos electrónicos, perdón, por falta de elemento humano por ahí que pudiera acompañarme. Y bueno, lo resolvíamos con Cassiano Hatch, que es con quien lo hice, con su compu. Y también cuando vi cómo quedaba... Fueron todas como cosas que nunca había imaginado y que cuando las encontraba me encantaron y las quería incorporar. Y de hecho me encantaría hacer algo así, ¿viste? Con esas patas, como la cuestión de la improvisación y el detalle y el arreglo de la música más camarística, pero que tenga groove y con algún elemento electrónico, porque ese sonido nunca más me lo voy a poder... Bien. Bueno, en alguna segunda parte aquí en Torre de Sonidos podemos tener esa faceta un poco más electrónica y más grubera.
Pelo prazer da conversa, te ligo, me chama. E caminhamos mil quadras pelo prazer do suor. Pelo prazer da distância, te deixo, te afasta. E tomamos mil e quantas pelo prazer do torpor. Se lo preguntamos a todos y todas acá al final del programa, y si no serías música, ¿qué serías? No lo sé, porque cuando tuve que decidirme por una carrera estaba entre psicología, arquitectura, porque me encanta dibujar, uh-huh, artes visuales y música, y después, bueno, medicina, no sé, física cuántica, tengo así como un... Me encanta, soy muy curiosa, ¿no? Uh-huh. Entonces me gusta como entender cómo funcionan las cosas, y porque en todo eso veo como elementos que al final a mí me sirven para mi comprensión, uh-huh, del mundo, que es una comprensión medio a través de la metáfora, creo, como todo en realidad. Me encantaban las matemáticas porque para mí eran como una metáfora de cómo funcionan las cosas. Uh-huh. Me gustaba mucho la filosofía también, y creo que si no sería músico, no sé, igual sería artista de alguna manera, o haría lo que sea que estaría haciendo con metáfora en el medio, con arte en el medio. Me encanta la filosofía, me gusta mucho leer, me gusta mucho dibujar. Y bueno, como doy clases de canto, la cuestión de la psicología creo que habría sido una buena alternativa, porque me encanta escuchar también a la, uh-huh, gente, ¿no? Uh-huh. Creo que es una de las cosas que más me gusta cuando doy clases, es poder escuchar y ver al otro también superar sus trabas, uh-huh, en este caso no a través de la palabra, ¿no? Pero a través del canto. Uh-huh. Así que realmente no sé qué habría sido, pero el arte habría estado de alguna manera en lo que estuviera haciendo, uh-huh, sin dudarlo. María Paula, gracias por haber estado aquí en Torre de Sonidos. Te esperamos para esa segunda vuelta, ¿eh? Bueno, electrónica también en algún momento. Pero sí. Con otro nuevo estilo, con otro nuevo toque. No hace mucho que volví, sí, entonces también de a poco voy como incorporándome a los diferentes ambientes acá de Santa Fe, uh-huh, y conociendo a las personas, sí, con las que podría tal vez hacer eso. Deja ahí colgadito si alguien quiere, ¿eh? Si alguien tiene... Así claro. Que bueno, hay algo de data también para los que están viendo y escuchando. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Maxi, y gracias ahí a Torre de Sonidos y a la UNL por la invitación. María Paula Rodríguez, nuevamente aquí con nosotros, por ahora. Uno no, nunca sabe, ella está dentro de su viaje musical y un viaje también en su vida. Y ahora la tenemos nuevamente aquí en la ciudad de Santa Fe. Una combinación, una fusión de ritmos, una mixtura que justamente trajo dentro de esa valija llena de arte y de música, y pudimos compartir algunas canciones aquí en Torre de Sonidos. Nos encontramos el próximo jueves a partir de la hora 21 con mucha más música en vivo. Chau, chau.
Thank you.